Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial. Soy Cristóbal del Fablet de la Universidad del Paraíso. Y hoy lo que vamos a ver es cómo trabajar un par de ejercicios de extrusión en lo que vendría siendo la plataforma modelado 3D Onshape. Recordar que esta es una serie de video tutoriales que vamos a estar subiendo dentro de lo que vendría siendo el apartado de lo que es modelado 3D o diseño asistido por computadora, como se abrevia en inglés CAD. Entonces, para introducir un poco la materia, ¿qué se entiende por extruir o extrusión dentro de lo que es el modelado 3D? Acá tenemos una definición que dice que es una técnica de modelado 3D en donde un perfil de dos dimensiones o sección es prolongada a lo largo de un camino o guía de tal manera que se crea una continuidad de perfiles en tercera dimensión. Acá tenemos a la izquierda un GIF animado en donde les muestra cómo se va trabajando la herramienta de extrusión. Se dan cuenta, lo que va haciendo es tomar una cara plana de esa figura y la va extruyendo, ya sea para generar volumen o irle quitando en el caso de que ya tenga. Lo que vendría siendo en resumen es tomar una cara y de alguna forma tú con esto la mueves en una tercera dimensión, la desplazas, o sea, si tiene un X y la desplaza en el eje Z, y con eso vas generando un volumen o puedes atravesar ya un objeto sólido e irle quitando, y así vas construyendo geometría. Entendamos que todas estas técnicas son para la construcción de geometrías 3D. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que queremos ver hoy día? Vamos a hacer un par de ejercicios básicos de objetos que pueden ser creados con la herramienta de extrusión. Vamos a ver dos de ellos. Uno sería la forma base de una tuerca y el otro ejemplo sería una caja. Para eso nos vamos a ir a Onshape, acá, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos en la interfaz de Onshape. Recordar que ya te subimos un video tutorial en donde tenemos donde explicamos el paso a paso de cómo poder crearse una cuenta en Onshape. Entonces, esta ya es la interfaz una vez que ingresamos a la plataforma. Tenemos acá nuestro historial de archivo, en este caso lo tengo en limpio para empezar desde cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos acá a crear y vamos a crear un nuevo documento. Le vamos a poner un nombre, en este caso caja. Vamos a dar a Enter o hacer clic en OK. Y automáticamente al crearse ya entramos dentro del espacio de trabajo. Te vendría siendo acá nuestro espacio de trabajo. Si alguno de ustedes nunca se ha familiarizado con esto, lo que tenemos acá es un entorno tridimensional donde tenemos tres planos base que van a ser los que nos van a servir de referencia para poder crear las distintas geometrías que vamos a trabajar. Entendamos que siempre que vamos a trabajar geometrías 3D dentro de este tipo de entorno, vamos a trabajar en base a un plano en el cual nosotros vamos a hacer un dibujo, o lo que se entiende, algunas veces lo van a escuchar como sketch. En el fondo es un bosquejo de dos dimensiones en donde después, a través de una operación, en este caso extruir, le vamos a generar un volumen. Entonces, ¿cómo se trabaja un poco dentro de la interfaz? Primeramente, un poco de cosas de comodidad. Nosotros vamos a trabajar en el plano superior, que vendría siendo hasta acá, el plano top. Entonces, si no me interesa trabajar en el plano frontal o en el plano derecho, right y front, los puedo acá acercar a este árbol de historial, en donde me aparecen todos los elementos que yo he desarrollado dentro de un modelo 3D. Y vamos a ir desapareciendo los que no nos interesan. Acá tenemos este ojito, si pinchamos con el clic izquierdo, van desapareciendo. Entonces pinchamos acá, acá y ya desaparecieron. Entonces, ahora tenemos solamente el plano donde queremos trabajar. ¿Y cómo empezamos a dibujar dentro de este plano? Muy fácil. Vamos acá a la herramienta Sketch, que está identificada con un lápiz o boceto, bosquejo, puede ser en otras plataformas. Siempre que nos acercamos encima con el cursor, nos va a salir un pequeño descriptor de qué es lo que se puede hacer con esta herramienta. Así que es muy bueno que lo vayan leyendo si es que no se familiaricen mucho con los términos. Ahí les da una pequeña guía de qué es lo que pueden hacer con esa herramienta. Entonces seleccionamos Sketch con el clic izquierdo y nos pide que seleccionemos algún plano de referencia.
Entonces vamos a hacer clic acá en el plano top. Si se dan cuenta, se marca en naranjo porque ese es el plano que se está eligiendo en este momento. Damos a clic y nos sale un nuevo plano que es el sketch 1, o sea, nuestro primer boceto donde vamos a dibujar. Entonces ya lo tenemos creado. Le damos clic acá a validar. Enter. Entonces ahora desapareció. ¿Por qué? Porque yo lo que acabo de hacer es cerrarlo al decirle que ya está creado. Pero ¿por qué hice eso? Por otros asuntos de comodidad, que es lo que me interesa que vean acá. Porque para desplazarse, para ver de frente este dibujo que vamos a hacer en este plano, yo puedo hacer clic con el botón derecho y empezar a desplazarme y rotar. Pero si se dan cuenta, eso es algo engorroso porque no necesariamente estoy dibujando, o sea, perdón, no estoy orientándome de la forma en que quiero que se vea correctamente de frente a el plano donde estamos trabajando. Entonces, si yo hago clic acá en el sketch con el botón derecho y me pone acá View Normal to o Ver Normal a, que vendría siendo, traduzcámoslo, entendámoslo como ver de frente, le hacen clic y automáticamente el plano queda de frente. Ahora, si se dan cuenta acá, este es otro elemento para navegar dentro del espacio tridimensional que nos permite ordenarnos. Ahora está plano, pero está rotado. Si se dan cuenta, no está, este top debería estar en esta esquina de acá. Entonces, con esta flecha de acá de rotación, podemos hacer clic y rotando hasta quedar de frente y quedar como al plano. Si se desorientan, también otra forma podría ser hacer clic acá encima de alguna de las caras de este cubo y quedamos de frente al plano. También entender que si queremos alejarnos, acercarnos con la rueda del mouse. Recuerden que siempre es más cómodo trabajar con mouse. Podemos hacer el zoom para acercarnos o alejarnos de nuestra figura. Ok. Dicho eso, para volver a activar el sketch, podemos hacerle doble clic. Y estamos ya dentro del sketch. Esto ignórenlo por mientras, esto es solo para validar cuando queremos darle OK o cancelar en caso de que no nos interese lo que acabamos de dibujar. ¿Qué es lo que vamos a dibujar acá? Vamos a dibujar un rectángulo. Si se dan cuenta, al abrir Sketch, esta barra de arriba cambia. Tenemos varias herramientas para trabajar acá. La que nos interesa hoy día es el rectángulo. Y específicamente cuando yo hago clic al lado de una, ¿cómo se llama? Una barrita que tiene al lado una flecha, es porque es un menú desplegable donde tiene más comandos para poder trabajar las geometrías de distintas maneras. En este caso tenemos un rectángulo. Pero el rectángulo se puede crear de dos maneras, que vendría siendo rectángulo eligiendo dos esquinas o rectángulo desde un punto centro y una esquina. En este caso, para trabajar de manera más ordenada, vamos a utilizar el punto centro y una esquina. Entonces, elegimos encima la herramienta, si se dan cuenta queda activado el punto centro y la esquina ahí. Vamos acá a nuestro punto centro, que es nuestro punto de origen, que viene predeterminado en todos los archivos nuevos que creemos. Pinchamos, si se dan cuenta ahí aparece en naranja que está seleccionado y empezamos a estirar. Si se dan cuenta, esto le podemos dar una dimensión a nuestro gusto. En este caso queda, como se podría decir, a mano alzada. No importa, lo vamos a arreglar en un segundo. Demos clic. Y ahí quedaría creada nuestra geometría. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Que nosotros queremos darle unas dimensiones determinadas, que en este caso no se las dimos. Entonces, una forma para ordenarse dentro de lo que es modelado 3D con las dimensiones y para trabajar más cómodo es primero generar la geometría que necesitamos y luego agregarle dimensiones. En este caso tenemos esta barra de acá con un par de flechas que vendría siendo el dimensionado, dimensionar o cota, que cuando lo pinchamos seleccionamos un lado de este rectángulo, pinchamos acá y nos aparece una flecha con la dimensión que trae ya por defecto este al momento de crearlo. Le damos una distancia para poder posicionar esto y luego nos pregunta qué dimensión queremos darle. En este caso vamos a darle una dimensión de 50 milímetros. Si se dan cuenta, esto se actualizó para calzar con la otra dimensión que ya estaba puesta. Y ahora, pinchando el otro lado, vamos a darle acá y vamos a darle una dimensión de 80 milímetros. Y vamos a dar enter. Si se dieron cuenta, las barras que originalmente estaban de color azul ahora están de color negro. ¿Por qué sucede eso? Eso es una forma en que el software nos comunica de que el croquis está definido. ¿Qué se refiere a definido? A que con las restricciones que uno le acaba de dar con los valores de dimensión, ya el croquis no se puede mover para ninguna parte, no hay dimensiones
libres o sin controlar, entendámoslo así como sin controlar. ¿De qué nos sirve eso? Que es mucho más fácil después, por ejemplo, si yo quisiera hacer futuras modificaciones de diseño, en irme a la cota y modificar una dimensión. Por ejemplo, digamos que yo no quería esto de 50, sino que lo quería de 40. Hago doble clic encima de la cota, donde está el numerito, doy Enter y se actualiza automáticamente. Si me voy para atrás, Control Z y retrocedo. Entonces, hecho eso, ya tenemos nuestra cajita. ¿Qué es lo que nos interesa hacer? Tenemos la figura base que vendría siendo un rectángulo. Y ahora vamos a aplicar el comando extruir. Vamos acá a extruir. Como estamos dentro del sketch o el boceto del rectángulo, se selecciona automáticamente porque al ser un perfil cerrado cumple con las condiciones necesarias para poder ser un perfil para la extrusión. Ahora, si bien acá pareciera que no pasó nada, pero si mantengo clic con el botón derecho y me desplazo, se dan cuenta que efectivamente esto se está generando un volumen. Acá podemos hacer zoom con el mouse para quedar más cómodos, o hacer clic con el botón derecho y hacer zoom to fit para hacer un zoom automático. Yo puedo estar muy lejos de acá, voy acá, le doy zoom to fit y se acerca automáticamente. Ahora, tengo dos maneras de dimensionar esto, ya sea mano alzada, como lo hicimos anteriormente con el rectángulo, estirando esta flecha, o sea, perdón, con el rectángulo, estirando esta flecha, o de nuevo le puedo dar una dimensión, digamos en este caso que quiero que sea de 40 milímetros. Le doy clic acá a verde o enter, cualquiera de las dos es válida para terminar de cerrar la operación. Y lo que tendríamos acá como resultado es un cuerpo sólido. Se dan cuenta, acá ya tendríamos como la base de nuestra caja. Si por algún motivo se desorientan y no les gusta cómo se ve y necesitan ordenarse, pueden hacer clic acá encima del cubo de visualización y le pinchan isométrico y les va a dar una vista predeterminada, que es la vista isométrica que estamos viendo ahora, para poder ordenarse en trabajar el archivo. Siempre es bueno trabajar en vista que lo estemos viendo desde algún ángulo, ya que es más fácil percibir el volumen. Difícil percibir el volumen si lo estoy viendo de frente, ¿cierto? Entonces vamos acá, isométrico. Entonces, ahora lo que faltaría para la cajita sería trabajar el contorno de la caja, ¿cierto? Para aquello vamos a hacer un nuevo sketch. Pero el sketch, en vez de utilizar un plano de base, podemos utilizar una cara plana de nuestra misma figura, de este volumen que tenemos acá, para referenciar y hacer un nuevo dibujo. Entonces pinchamos acá y se crea un nuevo sketch. Clic con el botón izquierdo, recuerden, para seleccionar. Entonces ahí tendríamos nuestro nuevo boceto que se va a crear encima de esta cara como punto de referencia. Podemos hacer clic acá en top para ordenarnos, ver de frente. Y ahora, ¿qué es lo que me interesa hacer a mí? Es generar un nuevo perfil que sea más pequeño. Tendría dos formas de hacer este perfil. Uno sería acá con la herramienta offset, que yo lo que puedo tomar, por ejemplo, sería este perfil de acá, de el contorno de nuestro rectángulo. Yo le doy clic acá, ok, y me genera un perfil que vendría teniendo como referencia nuestro rectángulo original, pero con una diferencia en la distancia que existen entre estos dos. Si se dan cuenta acá, ahí estaría el nuevo rectángulo, que es más pequeño que el original. Nos interesa que sea más pequeño, no más grande. Control Z. Y la otra manera que tendríamos nuevamente sería ir acá, de nuevo dentro de hacer eliminar sketch. Tendríamos que crear de nuevo el sketch, lo eliminé erróneamente, no hay problema, le pongo sketch encima de la cara y nuevamente lo creamos. Vamos acá a rectángulo de centro esquina y damos acá una dimensión. Entonces, si recordamos las medidas de nuestro rectángulo original, que eran 50 por 80, le damos acá una dimensión. Por ejemplo, si yo quisiera que este midiera
no sé, digamos 1,5 milímetros por lado. Si tenemos 50, tendríamos que darle 47 de dimensión acá. Y en este otro punto tendríamos que darle 77. ¿Por qué? Porque le estamos restando a la figura base 3 milímetros. Y si contamos que los 3 milímetros son del total, por lado sería 1,5 milímetros. Entonces tenemos esto acá ya listo. Y lo que nos interesa ahora sería hacer de nuevo la herramienta extrusión. Nos posicionamos acá con el clic derecho para ordenarnos. También podemos mantener apretado el clic de la rueda del mouse para desplazarnos, hacer un paneo que se llaman, que es desplazarse pero sin rotar, sino que manteniendo el sentido de visión que estamos trabajando. ¿Y qué es lo que pasa? Si tomo esta flecha y la invierto en su dirección, hacia apuntando contra el volumen, se dan cuenta que esto se pone en rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá me está dando un error en estos momentos. Me da una notificación y me dice ¿por qué? Porque yo dentro del comando de extruir estoy poniendo en que quiero agregar una nueva geometría. Pero yo puedo también utilizar la misma base, como veíamos en la animación en el PPT, que puedo restarle la geometría. Entonces, ahí al poner restar, ya desaparece el rojo y podemos ver la dimensión que tenemos. Entonces, teníamos acá una caja, si mal no recuerdo, con una altura de 40. Entonces, para que tenga un 1,5 milímetros hasta abajo, tendría que ser 38,5. Enter. Entonces ahí tendríamos la base de la caja. Entender que si por algún motivo o razón quisiéramos cambiar alguna dimensión de esto, podemos hacer clic sobre la operación que trabajamos, le damos clic con el botón derecho, le ponemos a editar y podemos modificar la dimensión de esta misma, por ejemplo 30. Enter dos veces y se generó la modificación. Eso sería cómo crearíamos un volumen básico, en este caso una cajita. Ahora, otra cosa importante de la interfaz de Onshape es que cuando yo me vuelvo acá, si pincho en Onshape, se dan cuenta, yo no guardé nada, pero ahí se puede ver la caja que acabamos de revisar. De hecho, sale la hora en la que fue modificada, modificada por mí, y yo soy el creador de este documento. Recordar que en Onshape uno también podría compartir documentos con más personas, si así lo quisiera. Y si yo le doy doble clic, volvemos a abrir y el archivo sigue acá intacto. La única condición o restricción con respecto al tema del guardado de los documentos es que es importante que estén conectados a Internet. Si por alguna razón no estuvieran con conexión a Internet, no se estaría guardando lo que estén haciendo. Por ende, es muy importante que estén conectados a Internet durante todo el trabajo que estén realizando en Onshape. Entonces, vamos a crear un segundo documento. Y en este caso, vamos a hacer la tuerca. Vamos a hacer la base de la tuerca. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a hacerlo acá un poco más rápido. Desaparecemos estos planos que no nos interesan. Aquí está acá. Vamos a sketch. Elegimos el sketch. Vamos a hacer esto un poco más rápido. Vamos aquí, ok. Vamos a normal. Habilitamos el sketch con doble clic. Y después nos vamos a polígono. Vamos a trabajar con el polígono inscrito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir, siempre nos va a pedir como referencia algún punto de partida, en este caso el punto centro. Acá, si se dan cuenta, aparece una línea discontinua en naranja, que me aparece una línea en horizontal ahí al costado abajo. O sea, perdón, una línea en vertical y acá una línea en horizontal. Eso significa que estoy direccionando esto hacia la vertical o hacia la horizontal. Hago clic en el botón izquierdo y luego me pide el número de lados que va a tener este polígono. Recordad que los polígonos pueden tener infinita cantidad de lados.
Entonces vamos a hacer acá 6, que es un hexágono que vendría siendo los tipos de tuerca que vamos a trabajar. Entonces damos a clic para validar la operación. Y luego vamos acá, podemos cerrar el sketch apretando el verde de validar que nuestro sketch está creado. Rotamos con el botón derecho para tener una vista en ángulo, o hacemos clic con el botón derecho acá y ponemos isométrico. Y luego vamos a dar extrusión, echamos acá y se genera automáticamente la operación de extruir. Vamos a dejar esta dimensión por defecto de 25 milímetros. Si se dan cuenta, acá no le di una dimensión a nuestra figura base, lo dejo así nomás para acelerar un poco el proceso. Entonces, lo siguiente que me interesa hacer sería generar un segundo sketch encima de la cara superior de esta figura. Y lo que vamos a hacer es posicionarnos de frente y le vamos a dar clic acá al círculo del centro y vamos a hacer un círculo. Entonces damos OK, nuestro círculo está creado, seleccionamos el sketch que queremos y le damos a extruir. Entonces, de nuevo nos posicionamos en isométrico o rotamos para que se nos haga más fácil el tema de visualizar lo que estamos realizando en el computador. Eso es lo más importante, siempre trabajar cómodo para poder posicionarnos correctamente. Vamos acá a remover para indicar que es una operación de sustracción. Y en este caso vamos a atravesar todo el objeto. Entonces acá tenemos una nueva parte dentro de lo que vendría siendo las operaciones con extrusión, que yo le puedo dar dimensiones o le puedo elegir alguna restricción o condición. En este caso le voy a poner que atraviese todo, para asegurarme de que, por ejemplo, si yo a futuro modificara la dimensión de esta tuerca, no sé, la quiero de 30 milímetros, si yo en este caso le atravesara con 25 milímetros, digo que después la tuerca mide 30, obviamente no me atravesaría el círculo completamente hasta el final de la tuerca. Por ende, si yo pongo la condición de que el círculo siempre va a estar atravesando todo el volumen que está trabajando, no va a tener ese problema de diseño. Es un problema bien común que surge dentro de las técnicas de modelado 3D. Entonces le damos clic verde, validar, y ahí tendríamos la figura base de nuestra tuerca. Pueden ver, está ahí. Tendríamos lo necesario. Ya acá, obviamente, esto se tendría que seguir trabajando. Habría que desarrollarle el hilo para que fuera una tuerca completamente funcional, pero esto vendría siendo como el ejercicio básico de entender cómo se trabaja con respecto a la extrusión. Si volvemos acá, en OnShape Documentos, se van a dar cuenta que ahora tenemos dos documentos. Se van ordenando según cuál es el más reciente que trabajé. Aquí tenemos la tuerca. Si volvemos a hacer doble clic, la tuerca ahí ya estaría lista y trabajada con todos los pasos que realizamos. Entonces, para recapitular, entender que la extrusión es una operación que nos permite generar en base a un perfil 2D volúmenes, piezas sólidas, objetos, que nos ayuda para poder crear distintos tipos de geometría. Es la operación más básica que se utiliza dentro del modelado 3D. Siempre recordar que se requiere un perfil plano cerrado para poder utilizar esta operación. Dicho esto sería todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado y seguiremos subiendo más tutoriales para ver las distintas operaciones, porque existen varias más que se pueden ir trabajando para ir generando distintos tipos de geometría en lo que vendría siendo entornos de modelado 3D. Espero que les haya gustado. Denos un like o manden algún comentario si algo no quedó claro. Y suscríbanse al canal para más videos tutoriales. Muchas gracias.